buenas noches, gusto de saludarlos una vez más. Y aquí comenzamos una edición de un nuevo programa de Pare, Mire y Escuche de la Fundación Voz Nacional. Antes de presentar a los amigos que me acompañan en el panel, quiero agradecer en forma muy, muy, muy sentida y de verdad con mucho gusto lo hago. Y lo hago también, creo, a nombre de Pedro, por el éxito que tuvimos con el programa sobre Wagner. Las respuestas que hemos tenido, la forma en que recibieron este mensaje ha sido tremendamente importante para nosotros, un aliciente, y lo hemos hecho desde la perspectiva de lo que es la necesidad de forjarnos con un planteamiento cultural sólido. Ya lo dije ese día jueves cuando conversamos sobre Wagner, sin duda alguna el más grande genio que ha existido. De tal manera de que espero que los que no han visto en el YouTube el programa de Wagner, se los recomiendo. No porque lo haya hecho Pedro y yo, pero de verdad es un programa muy requete bueno. Bien, hoy día nos acompaña, como siempre, Pedro Kuzman, y se integra a este equipo otro joven, Orlando Castillo, un abogado, un destacado abogado, y con ellos vamos a abordar el tema que ya venimos conversando desde hace ya largo tiempo sobre los símbolos sobre los héroes. Hoy día nos toca hablar de Diego Portales y le hemos puesto al programa el símbolo del orden. Yo debiera, sinceramente, ponerme de pie para hablar de Portales. Así como dije que Wagner era el más grande genio de la historia en la música, yo creo que Portales para Chile es el pilar fundamental de la República. Y en ese contexto vamos a conversar con Orlando y con Pedro. Portales se llamaba Diego José Pedro Víctor Portales Palazuelo. Viene de una familia aristocrática, de raigambre aristocrática, nobiliaria, vasco, no sé si es catalán o pero es básicamente vasco. Con un antecedente poco conocido. No sé si será un mérito de la familia, pero no todos lo tienen en nuestra familia. Viene su mujer en línea directa del Papa Alejandro VI, otro español conocidísimo. Entonces, hay un linaje importante que le hace forjar un pensamiento intelectual desde muy, muy niño. El padre lo quiere hacer abogado, él le dice que bueno, hasta un año se retira, busca otros intereses. Como dije, nace en el año 1793, aquí en Santiago, y muere el año 1837, específicamente en Quillota, en la provincia de Valparaíso. Con solo a un mes de cumplir 44 años. Pero esos 44 años de Diego Portales ya los quisieran muchos chilenos para haber construido lo que Portales en pocos años fue capaz de hacer por la patria.
fue un comerciante, fue un militar y fue un político. Un político conservador. Y esto lo quiero resaltar. Formó parte de la línea conservadora de la época llamado Los Pelucones. Muy sólidamente enmarcado en la tradición, en la fe, en los principios morales. Tanto así que rechaza el ser presidente de la República porque no había tenido la oportunidad como viudo de volverse a casar con la señora con la que vivía. Y eso para él consideraba que no era de la altura de la dignidad para ejercer el más alto cargo de la nación. Era de una moralidad intachable. Portales no tiene vínculos directos con la independencia, a pesar que la vive de niño. Piensen ustedes que cuando es el año 1810, se hace la declaración de independencia de Chile, Portales tiene 17 años. No participa de ese proceso, no así su familia. Y en el año 1922, es decir, un año antes de la abdicación de O'Higgins, Portales se va al Perú a instalar un negocio que le va de maravilla, exitosamente bien. Es un negocio de telas, vende género. Lo hizo con su amigo José Manuel Cea. Se hace rico. Vuelve el año 1824 a Chile, a Santiago. Y aquí hay una historia que es interesante de saber. En el año 1819, O'Higgins, como director supremo, necesitaba recursos económicos. Y esos recursos económicos el país no los tenía, pero él tenía la obligación, el compromiso de financiar la escuadra libertadora del Perú. Y manda a un emisario de él a Londres a conseguir fondos para financiar la escuadra. Y en Londres se consigue 1.000.000 de libras esterlinas. El año 23 cae O'Higgins y la deuda queda impaga. Los gobiernos que empiezan a sucederse después de la abdicación de O'Higgins se ven enfrentados a este problema económico y crean lo que muchos en la historia conocen, los que han leído la historia conocen, el estanco del tabaco. Y el estanco del tabaco lo administraba, lo manejaba, era dueño Diego Portales. Y Diego Portales, entonces, con su empresa, asume la deuda del Estado para pagar a Londres el proyecto que había puesto en marcha Bernardo O'Higgins. Esta situación se hizo crisis. Ya lo explicarán mis amigos que lo que pasó en esos años, y Portales tampoco pudo con su empresa cumplir con los compromisos económicos. El caos, el desorden, las revoluciones, distintas causas fueron generando una situación de inestabilidad. Pero el Congreso buscó la fórmula para cumplir con los compromisos, le metieron un juicio a Portales lo ganó y tenían que pagarle en esos años 85 mil pesos
por este problema. Fíjense los años, estamos hablando de un siglo y medio atrás. Y Portales, con ese gran, esa gran nobleza y amor por la patria, renuncia a recibir lo que legítimamente le había otorgado el Estado producto del juicio indemnizatorio y del juicio civil que habían tenido por esta circunstancia. De la misma manera como mientras ocupó cargos públicos desde el año 1830 hasta el día de su muerte, nunca cobró un centavo por sus servicios a la patria. Entonces, yo quisiera terminar esta pequeña introducción sobre el tema que vamos a abordar con una carta, leyendo una carta que Diego Portales en el año 1822 le envía a su amigo José Manuel Zea, amigo y socio. Mi querido Zea, y la voy a leer por la contingencia, por lo que esta carta cobra de valor en el día de hoy. Mi querido Zea, los periódicos traen agradables noticias para la marcha de la revolución en toda América. Parece algo confirmado que los Estados Unidos reconocen la independencia americana. Aunque no he hablado con nadie sobre este particular, voy a darle mi opinión. El presidente de la Federación de Norteamérica, señor Monroe, ha dicho: se reconoce que la América es para estos. Cuidado con salir de una denominación para caer en otra. Hay que desconfiar de estos señores que muy bien aprueban la obra de nuestros campeones de liberación sin habernos ayudado en nada. He aquí la causa de mi temor. ¿Por qué ese afán de Estados Unidos en acreditar ministros delegados y en reconocer la independencia de América sin molestarse ellos en nada? Vaya un sistema curioso, mi amigo. Yo creo que todo esto obedece a un plan combinado de antemano. Y ese sería así: hacer la conquista de América no por las armas, sino por la influencia en toda esfera. Eso sucederá. Tal vez hoy no, pero mañana sí. No conviene dejarse halagar por estos dulces que los niños suelen comer con gusto sin cuidarse de un envenenamiento. A mí las cosas políticas no me interesan, pero como buen ciudadano puedo opinar con toda libertad y aún censurar los actos del gobierno. La democracia que tanto pregonan los ilusos es un absurdo en los países como los americanos, llenos de vicio y donde los ciudadanos carecen de toda virtud, como es necesario para establecer una verdadera república. La monarquía no es tampoco el ideal americano. Salimos de una terrible para volver a otra. ¿Y qué ganamos? La república es el sistema que hay que adoptar. Pero ¿sabe cómo yo le entiendo para estos países? Un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes. Cuando se haya moralizado, venga el gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales, donde tengan parte todos los ciudadanos. Esto es lo que yo pienso. Y esto, hombre de mediano criterio, cualquier hombre de mediano criterio, pensará igual. Firmado Diego Portales. Le dejo la palabra a Pedro.
Estimados, muy buenas noches. Muchas gracias, don Osvaldo, una vez más por tenerme aquí conversando con usted, aguantando mi mal carácter, como dicen por ahí en los comentarios. Muchas gracias, estimado Orlando, por estar aquí y hacernos. Yo sé que tiene una agenda ocupadísima, así que feliz de poder compartir un ratito con usted. Yo voy a hablar poquitito, pero voy a darle el espacio a usted, ¿ya? Y le agradezco al chat por estar aquí, como siempre, a las 9:20 de la noche. Dispuesto a escuchar sobre Diego Portales, sobre política, politología, historia y otros disvareos de los que aquí están conversando. Así que yo feliz y agradecido. Si escuchan por ahí una bulla, es que mi hijito chico está gritando y pateando la puerta porque quiere entrar. A ver, lo primero, don Osvaldo hizo una introducción excelente y me gustaría aquí no hacer otra cosa que acápites propios de mi persona y de mi pesadez, como comentan por ahí, que son súper necesarios. La deuda externa que tenía Chile en ese momento, que era muy grave y que fue contraída efectivamente por don Bernardo O'Higgins, fue en razón de dineros prestados por el señor Rothschild, por la familia Rothschild, que curiosamente hoy en día son los mismos banqueros que son los dueños prácticamente de todas las deudas externas a nivel mundial. Es decir, ya en esa época aparecían los ingleses como los precursores de esta libertad que ellos pretendían pregonar, pero que en la práctica correspondía a otras cosas. Y de hecho Diego Portales, por eso voy por este camino, lo entendió perfectamente porque era una persona preclara. ¿Quién es preclaro? El que puede ver las cosas, puede mirar debajo del agua. Y él lo estaba viendo perfectamente. Él vio que este eje Estados Unidos-Inglés no era otra cosa que una forma no de buscar la libertad de los pueblos, sino de destruir el Imperio Español. Y ese es un hecho, y aquí el profesor Pedro me hubiese dicho, no rasquemos mucho en la independencia de Chile porque vamos a terminar encontrándonos con cosas que no nos gustan. Y entre esas cosas que no nos gustan está el nivel de influencia inglés a través de su logia masónica, el nivel de influencia estadounidense a través de su política exterior, para poder destruir todo lo que sea el Imperio Español y así fragmentar América completa. Podríamos decir que esta es una especie de balcanización del año 1800. Tratar de fragmentar en la mayor cantidad de países posible. Recordemos que aquí en América, antes de la liberación del Imperio Español, había incluso un cordón industrial, el cual abarcaba desde el Perú, Bolivia, Argentina y parte de Chile, donde se creaban industria y tenía por objeto crear industria, contrario a lo que dice la leyenda negra. Y el señor Diego Portales lo entendía perfectamente, pero perfectamente. Curiosamente, el año 80, 1981, don Mario Góngora repite en los mismos términos que hizo don Diego Portales en la carta que leyó don Osvaldo respecto al peligro que representa Estados Unidos para Chile. ¿Y qué nos dice Mario Góngora? Ya que sabemos lo que nos dice Diego Portales, dice, cuidado con caer en una dictadura, salir de una dictadura para caer en otra, respecto a don Salvador Allende. Que no, que salir del marxismo no significa necesariamente caer en la libertad o en esta libre mercado que nos está proponiendo Estados Unidos, porque también era una dictadura encubierta. Y tenía toda la razón, toda la razón. Es más, Diego Portales, al mismo tiempo, se da cuenta de la necesidad de un Chile con características, y esto le duele mucho a nuestros queridos amigos argentinos, con características de expansión, entendiendo figuras muy anteriores, o en realidad más o menos bastante posteriores a que iban a implantarse después, que el espacio necesario para el desarrollo de los pueblos. Y él lo entendía perfectamente, perfectamente. De hecho, él comentaba y decía que uno de los problemas que existía en enfrentar al Perú o a Bolivia era el efecto de la población europea en esos dos países, que era muy fuerte y más grande que en Chile. Y justamente él intenta corregirlo a través de las políticas de Estado. Y aquí vamos entrando a lo que es Diego Portales. Diego Portales es un mar de contradicciones espectaculares, maravillosas, espléndidas, porque solamente los grandes hombres tienen contradicciones internas tan fuertes. Como por ejemplo, don Diego Portales era un maniático del orden, pero maniático del orden. ¿Qué es ser maniático del orden? Que a este caballero no le gustaba que la gente del registro civil, no existía en ese tiempo, pero para que se hagan una idea, estuviera tomando café a las 9 de la mañana. No le parecía. Por tanto, lo que hacía era sacar a todos los que no trabajaban y ponerlos en filita de nuevo para que volvieran a ordenarse. Transformó al Estado en una máquina eficiente, capaz de llevar adelante proyectos de nivel estatal, cuestión que no existía, chiquillo.
Porque uno piensa actualmente que el Estado no es una cosa, pucha, vamos a pedirle recursos al Estado para pavimentar una calle. Eso no existía en esta época. Había un desorden tremendo, fruto de las revoluciones de los pipiolos. Recordemos que la palabra pipiolo tiene un origen súper interesante, y es que en el Paseo Ahumada había muchas cafeterías, y en las cafeterías estaban todos los chiquillos, jóvenes, digamos, entiéndase lo que sería equivalente al Frente Amplio o algo por el estilo, siempre pidiendo café para poder conversar de política. Y los conservadores, es decir, los pelucones, decían siempre, estos pollitos que siempre están pío, 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 pipiolo, que están ahí pidiendo siempre su cafecito para poder desarrollar ideas. El problema es que ellos, cuando lo transformaron en política, no sé si la historia no se repite, pero rima, cuando llega el momento de tratar de implantar estas políticas, son totalmente inútiles y terminan en el ridículo más extremo. Al punto que en el desorden que ellos generan, el país cae en el ingobernabilidad. ¿Les suena algo parecido a esto? Un montón de jóvenes con ideas supuestamente innovadoras que quieren llevar adelante un proyecto que no tiene que ver con la nación chilena y que termina en un desorden. ¿Les suena algo hoy en día? ¿Les suena al proceso constituyente? ¿Les suena eventualmente a este proceso en el cual tenemos un presidente, el cual es un pipiolo? Un pipiolo que quiere llevar adelante proyectos que no tienen que ver con la nación chilena. Y entonces el señor Diego Portales dice, estos caballeros, pipiolos, ni siquiera hay que morigerarlos, hay que sacarlos del espectro. ¿Por qué tenemos que sacarlos? Porque molestan en el desarrollo de la nación. Y él se da cuenta, con sus negocios, ojo, aquí Don Osvaldo dijo algo clave. Don Diego Portales detesta la política, la odia, así tal cual, la odia. Al punto que él no quiere inmiscuirse en cargos públicos porque la encuentra de mala muerte, baja, ruin, llenado de puñaladas internas. Y justamente él no quiere caer en ese círculo, no quiere caer. Entonces decide sacar a estos políticos pipiolos del Estado porque no permiten que los negocios se desarrollen correctamente. Curiosamente, con la reacción hace algo muy similar, muy similar. Porque se da cuenta que esta gente, que representaría en este caso a esta derecha neoliberal, estoy haciendo el parangón con la realidad, no dejaba avanzar el país. Porque solo pensaba en sí misma. Y ahí viene esta figura inteligente, de estadista, donde dice, el Estado, no lo dice así, lo dice esto Mario Banguera, pero lo dice dicho, es el forjador de la nación. El Estado tiene que ser el centro del orden, del cual emane toda la virtud y el patriotismo de la nación chilena. Y entendiendo, sabiendo que la mayoría de la gente no es un baluarte de virtud y patriotismo, decide a través del Estado darle la forma correcta, que es algo que pasa hoy en día. Porque alguien me podría decir, de hecho me lo dicen regularmente, Pedro, tú dices amar a la nación chilena, amas al pueblo chileno, pero está lleno de reggaetoneros, gente que escucha Bad Bunny, delincuentes, personas que creen en la agenda internacional y globalista. Y yo les tengo que decir, es la argamasa con la cual comenzamos, pero no con la cual terminamos. Y Diego Portales lo entendió también en su época, obviamente, por favor, no crean que me estoy comparando con Diego Portales, porque mi cabeza no llega ni a un noveno de lo que es don Diego Portales, es así el tema. Pero este orden, este nuevo orden que crea, esta tercera posición que crea, es un peligro y un problema para el resto de los políticos y el resto del sistema de la época. A tal punto que lo consideran a él y los indican sin tener un puesto, entre comillas, como presidente de la República, como el punto clave de una dictadura supuesta que está llevando el Estado. Porque la gente, cuando le dices, tú no puedes ir a robarle al de al lado, señor Luxi, que usted se está pasando llevándose los recursos naturales, señor Angelini, usted se está pasando respecto a lo que está haciendo en el mar, y bla, 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 te van a llamar siempre dictador. Siempre. Porque cada vez que alguien quiere poner el orden, naturalmente aparece esta figura, esta gente, gritando y rasgando vestidura a nombre de Nicolás Ibáñez, diciendo que todo aquel que no esté de acuerdo es un dictador o tiene ínfulas dictatoriales. Porque aparece hoy en día un señor que se llama Nayib Bukele, que detuvo a las maras, las pandillas más fuertes y más violentas de toda América, y lo están llamando dictador. Porque todo aquel que quiera poner orden va a ser llamado dictador. Y claramente no en el sentido romano, que este dictador que es el salvador del pueblo, sino aquel que quiere imponer sus propias ideas. Y don Diego Portales nunca quiso hacer eso. De hecho, es más, yo creo
que si bien su figura es dura y de orden, aquí tenemos el paralelo, representa también el amor al pueblo de Chile, el amor al bizcocho, el amor a ir a las chinganas, el amor a ir a aquellos lugares de la chiquilla de amor fácil y de sonrisa fácil, porque él representa al pueblo de Chile. Porque aquel que quiera gobernar requiere esta dicotomía, requiere esta capacidad de orden y al mismo tiempo requiere transformarse en el roto chileno, que él lo entiende perfectamente, lo entiende perfectamente. Porque la gente, por ejemplo, del Frente Amplio, cuando ve a un señor Alinco, lo encuentra un roto y no quiere hablar con él. No le gusta al señor Alinco. Y cuando hace, aparece la derecha, que tampoco entiende, porque no entiende mucho estos rotos tampoco, tipo señor Chalper, tampoco lo comprende, por ende no puede gobernar para ellos. Y al señor Diego Portales tenía la capacidad de ponerse las botas, cruzar la Alameda, cruzar el río Mapocho y ponerse al otro lado de la chingana. Por ende podía hacer políticas para ellos. Y entendía perfectamente lo que ya nos decía Nicolás Palacio. Y con esto termino para que pueda aquí pasar Orlando. Los chilenos podemos soportar cualquier norma, sin importar lo dura que sea, mientras sea pareja para todos. Y eso lo entendió don Diego Portales. Lo entendió don Diego Portales, lo sabía don Diego Portales, lo intuía don Diego Portales. Cuestión que hoy no sucede, ni en un bando, ni en el bando progresista, ni en el bando neoliberal. Y que solamente puede aparecer en el espíritu patriota de cada chileno. Y el gran personaje olvidado a propósito es don Diego Portales, que representa justamente eso, la capacidad de inmolarse por una idea y por algo que es superior a sí mismo, que en este caso la nación chilena. Muchas gracias y Orlando. Gracias, Pedro. Yo creo que sí, hay un análisis muy, muy, muy serio, con mucho paralelo con la actualidad, con personajes iguales. La historia siempre tiene esa particularidad, se repite. Entonces, quiero agregar, antes de darle la palabra a Orlando, que tiene mucho que decir en aspectos ya de lo que es la estructura del Estado que forma Portales, o el pensamiento de Portales, que lo que marca la historia de Chile con Diego Portales es la revolución de 1829, donde él toma el bando de los conservadores. Era una pelea, una guerra civil entre políticos y militares. Militares apoyando a los pipiolos, militares apoyando a los conservadores. El presidente era presidente Prieto. Y se gana esa guerra civil y comienza el proceso que también ha explicado Pedro. Pero cuando Diego Portales toma el control como ministro de Guerra y de Marina, advierte un problema que Pedro lo soslaya, pero no lo menciona. Advierte un problema. Advierte el problema de lo que significa la Confederación Perú-Boliviana. Y ese problema de la Confederación Perú-Boliviana, en carta que él le escribe a Blanco Encalada, le dice claramente, prepárese, no lo dice en estos términos, prepárese porque hay que invadir, prepárese porque no podemos perder el Pacífico. Y lo que yo les quiero decir, que seguramente Orlando lo va a tocar, es que fuimos potencia en el siglo XIX, gracias a la visionaria acción de Diego Portales. Quienes lo asesinaron fueron militares que no querían participar de la guerra con el Perú. Y tuvieron conciliábulos con Santa Cruz. El que comandaba la Confederación Perú-Boliviana.
Y de hecho, todos sabemos, y la historia sí lo registra, que Diego Portales llegó a Quillota engañado, Vidaurre le hizo una encerrona y luego lo asesinaron. Don Orlando, bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y tiene todos los micrófonos para usted. Está sin audio. Muy buenas noches. Salud. Hay un problema con el audio. Ahí. Che, gracias, Osvaldo, por su invitación. Ahí sí. Algo pasa con tu audio. No, ahí sí, está bien. Bueno, por mientras que ahí Orlando se ordena con el tema del audio, yo no quería ahí meterme en camisa once varas, bueno, Osvaldo, porque justamente el tema de la Confederación Peruano-Boliviana es importantísimo para el desarrollo de la nación chilena. De hecho, es más, para aquellos que no sepan, estos militares traidores, ojo, porque Diego Portales no era un amante de la milicia como tal, no le gustaba en la configuración que tenía en la época, tuvieron que formar un batallón de castigo después de la Guerra de Confederación Peruano-Boliviana, que era el Batallón Diego Portales, y que, por cierto, se mostró muy valiente durante la Guerra de Confederación Peruano-Boliviana. Y lo otro, el otro punto, ahí ya va a pasar Orlando, es que si bien Blanco Encalada era un gran marino, era un muy mal militar. Y lo hizo muy mal durante la Confederación. Y te recordemos la embarradita que se manda en el primer ataque chileno, cuando él cree que va a ser una guerra frontal tipo siglo XVII, frente a los peruanos, y termina en un desastre porque Santa Cruz era bastante más inteligente de lo que uno quisiera. Bueno, pero lo que hay que destacar en este programa, y espero que Orlando ya tenga su audio listo, es que hay dos hechos importantes. La batalla del Ircay, el roto chileno y la canción de Yungay son los inicios, los pilares de nuestra identidad nacional. Te dejo la palabra, Orlando. Tienes el micrófono apagado. Orlando, si tienes problemas con internet, puedes apagar la cámara y de todas maneras va a tomar todo el audio, todo lo pertinente, ¿ya? Ahí sí. ¿Ahí me escuchas? Sí, ahí se escucha. Buenas noches, primero que todo. Gracias, Osvaldo, por su invitación. Saludo a Pedro, por supuesto. Y no puedo estar más de acuerdo con la primera intervención tuya, Osvaldo, en el sentido de que el extracto leído de esa carta tiene evidentemente total atingencia, dramática atingencia, diríamos. Y con los tiempos que vivimos de angustia para la patria, cobra aún mayor relevancia. Entremos en materia. Se ha señalado aquí, voy a recordar antes un artículo de un periodista, me reservo el nombre, que señala que Chile, y respecto de lo que ocurrió en el siglo XIX, refiriéndose a la caída del imperio chileno, hasta Estados Unidos tuvo miedo de Chile. Y todo eso se debe a la figura señera del estadista ministro Diego Portales. Existe la total claridad que él avizoró lo que iba a ocurrir con la poderosa Confederación Perú-Boliviana. Y tuvo una observación respecto de la cultura de esa confederación. Dijo que la clase alta peruana era mucho más culta que la chilena y que el pueblo de ese país también lo era respecto al nuestro. Pero observó, porque era un gran observador, que el pueblo chileno tenía más carácter y que cuando entraba en la guerra no lo paraba nadie. Son observaciones, ¿cierto, Osvaldo, Pedro? Son cuestiones que no vienen
de búsquedas intelectuales alambicadas, sino de la simple observación. Observó que el roto chileno, el gañán, no tenía un vaso de vino después de la jornada larga del viernes o el sábado. Y le armó una casa, fíjese usted, ahí en Recoleta, hoy Recoleta, que se llamó la Filarmónica. Y ahí el roto chileno podía ir a comerse un bistec en buen chileno y a tomarse un jarro vino. Y eso, óiganlo bien, quienes pueden oírnos amablemente esta noche, lo replicó después el Partido Radical. El Partido Radical, en ese sentido, fue muy sabio cuando observó la precariedad de la vida social del pueblo. Y creó, al lado de un edificio importante, las denominadas Fuente Chica y demás. Entonces es un modo que viene de esta figura observadora, Diego Portales. Pasando a lo más jurídico, que es mi especialidad, Osvaldo Pedro, Portales logra una modificación importante después de la batalla de Lircay, evidentemente. Y lo hace respecto de la Carta de 1828. Por eso que algunos denominan que la Constitución de 1833 es en realidad una modificación a la Carta del 28. ¿Qué decía esa carta? Que casi duró 100 años, 91 años para ser preciso. Señalaba la preeminencia absoluta del jefe de Estado por sobre cualquiera otra autoridad de la nación, y con mucha razón, porque la gente quería orden. Pero en ese sentido se parece, y debo decirlo, a la Carta de Cádiz de 1812 y también a la Feria de Brasil. Jefe supremo de la nación y cabeza de la administración del gobierno y del Estado. Pero, y esto es lo fundamental, Osvaldo, en este apartado, Pedro, el presidente, antes que gobernante, es el guardián del orden instituido. Eso es darle un atributo político, pero también cuasi religioso en el sentido de respetar una monarquía. Cierto, nunca quiso ser vicepresidente, tampoco presidente, desdeñaba los cargos, muchas veces lo aburrían. Era un hombre extremadamente complejo, extremadamente romántico y a la vez también alejado de sentimentalismo. Las cartas son hermosas, creo que tienen un valor literario en sí mismo, se han rescatado con el paso del tiempo. Hay reediciones, lo que quiere decir que buscamos, vuelvo a decir, en épocas de angustia para nuestra patria, a los mejores hombres, y él sin duda lo es. Ocurre después, para desgracia del país, el 1891, todos sabemos muy bien quién armó esa revolución para instaurar un régimen parlamentario. Y la obra de Portales, si bien pierde, no en la letra, sino que se produce un parlamentarismo, y el presidente de la República pasa a ser prácticamente un cargo honorífico. Es muy interesante lo que señala también Pedro en el sentido de que Portales, lo que rescata después Mario Góngora, en realidad se produjo algo distinto en esta tierra sagrada que es Chile. Se produjo que el Estado fue el forjador de la nación. Lo que no había ocurrido en otras latitudes. Y eso también lleva a mirar una mirada distinguida de Chile, una mirada no mejor ni peor, sino que distinta respecto de todo lo que ocurre en la América. Como bien dice Osvaldo, la Revolución del 29 marca todo el siglo XIX. Y nadie puede negar que la figura política de un superministro como finalmente fue Diego Portales, es la creadora
de todo lo que vino después. Y se ha reeditado en algunos términos su furá. Algunos postulan que debemos llegar a eso, y estoy de acuerdo, que los restos de don Diego Portales Palazuelos debiesen estar, más que ningún otro, descansando en el Palacio de la Moneda, Osvaldo Pedro. Así es. Naturalmente, para los que no conocen la historia, Diego Portales fue recogido en Quillota. Sus restos fueron llevados a la iglesia La Matriz en Valparaíso. Y a petición del pueblo de Valparaíso, cuando su cuerpo iba a ser trasladado para ser enterrado en la Catedral de Santiago, se pidió que el corazón de Diego Portales quedara en Valparaíso. Y efectivamente así ocurrió. Se trajeron mármoles de Italia y se construyó un mausoleo donde descansó el corazón de Diego Portales por muchos años, hasta el terremoto de 1906. El terremoto de 1906 destruyó esta columna con el copón, lo destruyó, y obviamente nadie se preocupó de este símbolo, de esta reliquia. Solo lo hizo un jardinero del cementerio que periódicamente le colocaba flores que encontraba en algún otro mausoleo al corazón de Diego Portales. Él lo recogió. Él recogió este cáliz roto y se lo entregó al presidente del Banco Edward de Valparaíso. Y el presidente del Banco Edward mandó a confeccionar un copón de plata donde guardó el corazón de Portales y quedó en la bóveda del banco. Posteriormente, eso ha sido, si no me equivoco, devuelto a la iglesia La Matriz de Valparaíso. Y en las excavaciones que con motivo de trabajos en la catedral se hicieron hace un tiempo, se encontraron obviamente el cajón, el ataúd, con el cuerpo de Diego Portales. Se hicieron los análisis correspondientes y tengo que decirlo como corresponde porque podremos tener diferencias profundas en lo político y yo sentir por ello un profundo desprecio intelectual, pero las cosas tienen historia y uno no las puede negar. En el gobierno de la señora Bachelet se hicieron las exequias de Diego Portales con toda la ceremonia que correspondía. Esos gestos, ojalá sirvan de ejemplo para aquellos que se sienten superiores moralmente a las generaciones pasadas y superiores moralmente a Diego Portales. Y vuelvan a centrar en su inacabado cerebro la verdad de la historia y el pueblo pueda gozar de la tranquilidad, de la paz y fundamentalmente del orden. Orden es sinónimo de respeto a la ley, de respeto al Estado de Derecho, que es lo que hoy día claman en todo Chile, el gremio de camiones,
por su seguridad, porque son ellos los que han sido víctimas de la violencia. Ellos son los que tienen mártires producto del terrorismo. Y sobre ellos, sobre los que han causado este terrible daño a la convivencia nacional, no existe la Ley de Seguridad Interior del Estado. Aquí hay dos clases de chilenos. Los que claman por la libertad y el orden son condenados. Y los que practican la violencia, el odio y el terrorismo, no solo son perdonados, sino que además son indemnizados de por vida con pagos monetarios, como los 500 y tantos mil pesos que le van a dar o que les están dando a los supuestos perseguidos de la primera línea. Si Portales viviera, otro gallo cantaría en Chile. Y creo que el corazón de Portales, donde está instalado, debe latir con furia, porque están destruyendo lo que tanto le costó a Portales y que fueron las frases de su amigo cuando fueron fusilados. Hicimos tanto por Chile en tan poco tiempo y hoy día, en este minuto, se destruye Chile. La historia la hemos vivido. El 19 de octubre fue el segundo crimen a Portales, sin duda alguna, donde toda la nación fue herida, no de muerte, pero herida en su alma. Y hay que restañar esas heridas, sacar fuerzas de flaqueza y vencer a quienes nos quieren destruir. Te dejo la palabra hablando, Pedro. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis en este, no un paréntesis, es una acotación. Cada vez que hay un periodo de desorden en las naciones, ocurre algo muy interesante. Esta historia pendular que tenemos, por ejemplo, cuando viene el periodo revolucionario en Francia, después, ¿quién aparece? Que lo cambia todo y ordena el mundo de nuevo, y nos regaló hasta el Código Civil actual, el señor Napoleón. Cuando viene una revolución, o cuando viene un desastre en Alemania, con la República de Weimar, o de Weimar, como le quieran llamar, aparece otro caballero, que también no puedo ni nombrar, porque si lo nombro aquí me no censura en el programa, en Alemania, el año 33, asume el 33, pero parte el año 23 con un putsch. Cada vez que viene un periodo de desorden, aparece inmediatamente alguien que viene a imponer el orden. En Chile, año 73, desorden, orden. Y ese es el vaivén de la historia. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a soportar y aguantar lo que va a venir después del desorden que tanto le gusta a la gente que hoy día gobierna. Porque pareciera que es eso. Pareciera que efectivamente lo que dijo por ahí un diputado, que puede parecer muy destemplado, pero es muy cierto, pareciera que este gobierno es pro delincuencia, pro desorden. Y eso tiene un efecto. Y el problema es que este efecto les puede caer encima. Y aquí quiero leer una... Disculpen que hable en clave, pero YouTube es muy sensible con las cosas que se dicen. Quiero leer el capítulo 2, un fragmento del libro de Benjamín Vicuña Mackenna, de la editorial Ignacio Carrera Pinto. Aquí está reeditado, el cual se lanzó hace poco. Y para que se entienda más o menos cómo es la figura de Diego Portales y cómo debe ser la figura de aquella gente que nosotros estamos, queremos en el poder. Dice, cuando don Diego Portales fue llamado a los ministerios del Interior, Exterior y Guerra el 6 de abril de 1830, estaba muy lejos de pensar en que la carrera de los puestos públicos, carrera que jamás amó, hablamos de los empleos, no del poder, hubiese de comenzar tan pronto para él. Portales, a pesar de haber llenado todo un periódico de gobierno y metido en un zapato a toda la República, como dice pintorescamente en uno de sus críticos, a quien citaremos más adelante,
no tenía afición a los empleos que contrariaran su índole independiente y sus hábitos ya fantásticos, ya libertinos, pero siempre ajenos de trabas. Gustaba de la fuerza del imperio, mas no de su oropel. Tenía una asombrosa energía para asumir todas las responsabilidades, aún la de los actos ajenos, que cuadraban a sus miras, pero le fastidiaban los muros de los gabinetes, los cuchicheos de los cortesanos, los empeños de los favoritos, y hasta el sueldo mismo de sus honores, que jamás cobró, sino cuando la miseria tocó su puerta. Así era que mientras los ejércitos contendientes iban a decidir con las armas la cuestión política que se debatía, él por esos mismos días, a fines de 1830, tenía resuelto ausentarse de Santiago y dirigirse por tierra al Valle de Copiapó, donde poseía a la sazón, como hemos dicho, la mayor parte de sus intereses. Solamente puede ostentar la espada Excalibur quien no la desea. ¿Por qué siempre le hablo del ciclo artúrico? Porque es la muestra del poder y cómo se desarrolla el poder. No puede sacar la espada en la piedra del poder aquel que está empecinado en sacarla. El cielo no admite voluntarios, solamente aquellos que son elegidos por sus actos y por la divina providencia para poder llevar adelante un proyecto. Todo aquel que quiera presentarse como un líder, que quiera llevar adelante un proyecto propio, que no quiera la nación chilena, sino quiera presentarse a sí mismo como un salvador, va a ser siempre repelido por la historia, porque la historia solamente pone en el lugar que corresponde a aquellos que se han cuadrado con los arquetipos, con el espíritu de la nación chilena, que entienden tanto al roto chileno como la alta alcurnia de donde se proviene. Esa es la dicotomía y esa va a ser la señal de este liderazgo que se está esperando, porque va a aparecer. Por eso no nos puede gobernar un José Antonio Kast, porque jamás va a entender al pueblo. Por eso no nos puede gobernar un Gabriel Boric, porque tampoco lo comprende al punto de que cree que el pueblo es lumpen. Seguramente aquel que nos muestre nuevamente el camino a la virtud y el patriotismo va a ser alguien que logra enmarcar, cruzar y enlazar el espíritu de la nación chilena. Pedro, Orlando, gracias Pedro. Gracias. Bueno, tiene, sí. Diego, ¿tiene problema? Sí, sí. Pero está, Orlando está en Valparaíso, ¿ahí se por escucha? Eso. Sí, ahí sí. Sí, ¿se escucha bien ahora? Ahora sí. Usted me avisa. Diego Portales es el genio de Chile. Y el que lo quiera desconocer, como hay alguno u otro historiador que incluso habla de falsificación histórica, no puede cometer un error tan grande. Nada se prolonga por un espacio tan largo de tiempo sin un principio de verdad. Respecto de lo que hablaba Osvaldo en las causas que se siguen por terrorismo, es muy simple. El gobierno retiró la ley de seguridad interior que tenía sustentada esa ley y en cambio quiere aplicarla a otros. Y en ese mundo al revés, necesaria ideológicamente, tiene que venir de los progresistas. En una tremenda encuesta, acaba el orden antes que la libertad. Quiere decir, como recoge muy bien Pedro, que en el pueblo es donde se abrigan las ideas de Diego Portales. No en el progresismo, como él lo llama, de Starbucks. Y usted lo ve en el gobierno, nunca ha estado de excepción constitucional como la gente, como la constitución lo asegura. Siempre han dicho que es un estado acotado. Un diputado lo ha estado de
desconfía el gobierno de las fuerzas militares, que están para eso. Entonces, un continuo, es un todo, vuelve una pesadilla finalmente para el progresismo, para quiere extirpar la tradición y la costumbre. Pero ya vimos lo que dijo el pueblo en el plebiscito de salida. Es un golpe tan grande para la izquierda que, queriendo hacer aparecer como que no existió una golpiza, no duda en querer llevar a un segundo proceso constitucional. Estimo, Osvaldo, Pedro, que todo se revuelve y volverá a la figura, no en sí misma, sino lo que la historia siempre solo centran su observación en las fechas, lo que, sino que siguiente. ¿Qué representa Arturo Prat? ¿Qué representa José Manuel Balmaceda? ¿Qué representa Diego Portales? Porque finalmente son fuerzas poderosas que se encarnan en un hombre. Y ese hombre, resistiendo el arquetipo, finalmente da la vida por él. Es con la invitación, Osvaldo. No podríamos terminar el programa porque de don Diego Portales. Y quiero decir que, repitiendo, algún día es nuestra obligación y patriota que los restos que fueron descubiertos al lugar al Palacio de la Moneda. Gracias, Orlando. Efectivamente, es quizás la tarea que nos debiéramos dar muchos de nosotros. No solo reivindicar el nombre y la figura y la herencia de Diego Portales, sino que volver a tomar las banderas de Portales y terminar, como dice Orlando, rindiéndole el enorme tributo que un pueblo agradecido le tiene que dar a quien fue el constructor de la nación. Porque hay héroes que dieron la lucha por la independencia. Hay héroes que dieron la lucha por la soberanía. Pero hay un héroe que dio su vida por la construcción de la República. Y ese es Diego Portales. Espero que el sueño de Orlando se cumpla y podamos algún día rendirle tributo a Diego Portales en el lugar en el que debe descansar, el Palacio de la Moneda. Les agradezco a Orlando y a Pedro el haber tenido esta conversación de este hombre tan ilustre, tan grande. Tenemos muchísimas cosas que decir. No solo la obra de Diego Portales, en tan poco tiempo, en tan poco tiempo, en solo 5 años, en el que él participa de la acción directa en la política. Y sin embargo, como dijo Orlando, un genio de la verdadera política que trascendió los umbrales de la historia. Ahí lo tenemos, en la Plaza de la Constitución, en un monumento, ¿ya? Y ahí lo tienen los amigos de la Cámara de Comercio, que todos los años le rinden un tributo, considerándolo a él el patrono o el gestor o el impulsor del comercio nacional e internacional. El otro, sin duda alguna, hay que ser justo en la medida, el otro fue Bernardo O'Higgins. De tal manera de que tengamos claro que
hay mucho que hablar, hay mucho que decir, ¿ya? Y Diego Portales, vendiendo género con plata que le dio su suegro, se hizo rico y construyó una república. ¿Qué le parece? Un ejemplo memorable. Te agradezco, Orlando. Buena suerte en tus funciones en Valparaíso. Gracias, Pedro, y gracias a todos los amigos que hoy día se conectaron en el chat. Les reitero, tómense el tiempo de leer a Portales. La editorial Ignacio Carrera Pinto acaba de editar, de reeditar, el libro de Benjamín Vicuña Mackenna, Don Diego Portales, en dos tomos. Háganse del libro. El original de Vicuña Mackenna prácticamente no existe, y si lo llegan a encontrar, cuesta 400 lucas. Así que tomen el libro, háganse de él, estúdienlo y difundan la figura de Diego Portales. Muchísimas gracias y un gran abrazo a todos. Muy buenas noches. Muchas gracias.